En estos días que rodean la festividad de los santos, son muchos los cordobeses que visitan nuestros cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos. En este 2021, vivimos una festividad muy diferente a la del año pasado, en el que las restricciones por el COVID fueron las protagonistas. Ahora, las visitas a nuestros campos santos podrán realizarse con mayor normalidad. Pero es importante que se hagan de manera escalonada y con mucha responsabilidad. Por tu seguridad, por la seguridad de todos. Este es un mensaje de la empresa CECOSAM, Ayuntamiento de Córdoba. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre Paisajes con Historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. Ahora, por lo menos, hace alguna pieza. Pero bueno, buenos días a todos. En este día que vamos a presentar el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco. Una cita que es una de las grandes en el calendario cultural de Córdoba y en concreto en el otoño cordobés, que tan plagado afortunadamente está de grandes y buenas citas de calidad culturales. Son ya dos décadas de este festival en la ciudad de Córdoba, el festival original del Ayuntamiento, donde se han reunido y hemos reunido en Córdoba a los más importantes intérpretes internacionales. Este año afrontamos una edición especial. Una edición especial porque viene tras el parón obligado por el COVID, pero también porque coincide con unas efemérides muy significativas. Coincide, como dice el cartel, con el 75 aniversario del nacimiento de quien da nombre a este festival, de Rafael Orozco, y también con el 25 aniversario de su fallecimiento cuando apenas contaba con 50 años. Es por eso que desde el Ayuntamiento de Córdoba, codo con el director artístico del festival, que es Juan Miguel Moreno Calderón, hemos trabajado en el diseño de un programa donde están y van a estar presentes en Córdoba algunos de los más importantes intérpretes del mundo, haciendo algo que creemos que era necesario, que es reivindicar la esencia y el sentido que motivó la creación hace ya 20 años de este festival. Y esos dos motivos son claros. En primer lugar, recordar al pianista, al fantástico intérprete que fue Rafael Orozco, cada año como una figura indiscutible de la música. Y en segundo lugar, situar a Córdoba como lugar de referencia dentro del mundo musical, dentro del mundo específicamente del piano. Dos décadas después de 20 años, el proyecto que ideó Juan Miguel Moreno Calderón, cuando entonces era el director del Conservatorio Superior de Música, está mucho más que consolidado, está absolutamente afianzado dentro del panorama cordobés y dentro del panorama del piano. Y es una referencia para todos los que son grandes aficionados al piano. Porque Córdoba ha sido y es, gracias al Festival Rafael Orozco, una cita ineludible para todos los buenos aficionados al piano y a la música. Porque es una referencia indiscutible para esos grandes aficionados que han podido disfrutar. Y esta cifra creo que hay que resaltarla. Festival, a lo largo de sus 20 años, de más de 200 pianistas de 30 nacionalidades distintas a lo largo de estas dos últimas décadas. El Ayuntamiento de Córdoba hemos puesto nuestro granito de arena siempre en todos estos 20 años y este año lo hemos trabajado de una forma más concienzuda para que sea una edición especial. Empezando por esta presentación, que felicito a quienes la han ideado, para darle aún más realce público, algo que había hablado con Juan Miguel Moreno a lo largo de estos últimos meses, pero también con un cuidado programa de conciertos que ha diseñado también Moreno Calderón y al que se va a sumar el estreno absoluto de un documental, Orozco Vibrante, que va a repasar toda la vida y obra
a partir de Rafael Orozco, a partir de testimonios de importantes personalidades de la música y que han tenido que ver en la trayectoria artística del pianista cordobés, que como ya digo, falleció hace 25 años. Se va a proyectar en la Sala Oribe, será donde hagamos ese estreno absoluto de este documento. Y en definitiva, y ya con esto doy paso al siguiente interviniente, en esta edición tan especial, pasado, presente y futuro van a confluir en un festival de piano que es una referencia en la ciudad y en el mundo del piano, donde la tradición y el recuerdo conviven con la presencia de intérpretes consagrados y abriendo también la puerta a nuevas y virtuosas figuras del piano e incluso, como a lo largo del día de hoy, a quienes están empezando a formarse en la materia pianística. Así que, nada más, yo por mi parte termino. Vuelvo a dar la enhorabuena al director artístico, Juan Miguel, y a toda la organización que está detrás del festival. Y ahora creo que la palabra la toma Juan Miguel. Juan Miguel. Muchas gracias, alcalde, querido José María, querida María. Bueno, y muchas gracias también a todos los medios de comunicación que han asistido, que permiten difundir. Vamos a esperar con esto. Efectivamente, como dice el alcalde, se ha preparado con mucho cariño, con mucho cuidado para darle un real. Ya hablando de agradecimientos, me gustaría empezar mi intervención precisamente con los agradecimientos que son obligados y sobre todo que son muy sentidos por mi parte. En primer lugar, a los responsables políticos, al alcalde y al teniente alcalde de Cultura, por el apoyo, especialmente este año además, en que se ha incrementado el presupuesto, que se ha incrementado los conciertos, sino también para la promoción, y esto es una buena prueba de ello. También mi agradecimiento más sincero y más entrañable a los técnicos de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, también del IMAE y del Consorcio Orquesta de Córdoba, porque año tras año le ponen mucho, mucho cariño a esta cita. Lo hacen con todo, pero especialmente a mí me consta con esta cita. Y también quiero hoy, de una manera especial, tener un agradecimiento muy sincero a estos jóvenes pianistas, estudiantes de los dos conservatorios, del Conservatorio Profesional Músico Ciriab y del Conservatorio Superior, que ellos son hoy los protagonistas, van a poner un preludio pianístico a esta fiesta del piano que pretendemos que sea cada año en el mes de noviembre, el Festival Rafael Orozco. Son 19 ediciones ya, como ha dicho el alcalde, en la que han pasado muchísimos pianistas de muchísimos países, pianistas tanto consagrados como pianistas más jóvenes que salen, digamos, laureados en concursos internacionales de primer nivel. Y hoy, sin duda, el Festival de Piano Rafael Orozco es un festival muy reconocido, en primer lugar por el público, que está muy fidelizado, en segundo lugar por la prensa musical especializada, y en tercer lugar, y a mí esto me parece muy importante, por los propios pianistas, que le dan un marco de calidad y de categoría a esta cita. El programa que se ha puesto para este año de doble aniversario tiene efectivamente un primer acto el próximo martes en la Sala Oribe con un audiovisual que se llama Orozco Vibrante, como ha dicho el alcalde, que tiene sobre todo el objeto de poder hacer que muchas personas, sin que tengan que comprar un libro, tengan que ir a una conferencia sobre Rafael Orozco, pues puedan conocer la dimensión realmente que tuvo este pianista como uno de los mejores de la segunda mitad del siglo XX. La estructura del programa, que está aquí, ya seguramente hayan repartido, verán que hay 11 conciertos con 10 pianistas. Hay un concierto que se hace doble, que es el concierto con orquesta. Son 10 pianistas de 7 nacionalidades los que están en esta ocasión. Y a mí me gustaría resaltar en primer lugar la presencia de Nikolai Lugansky, que es uno de los pianistas más reconocidos del mundo, de primer nivel. Son frases muchas veces se utilizan de una manera así, pero en este caso es que es totalmente cierto. Nikolai Lugansky hoy es de los pianistas más reputados, más cotizados, que va, bueno, posiblemente el mejor intérprete de Rachmaninoff que hay en la actualidad, lo cual tiene una resonancia muy orozquiana, porque como saben, el pianista cordobés fue un acreditado intérprete de Rachmaninoff y ahí está su grabación de los conciertos de piano y orquesta de hace 50 años. Lugansky, que hemos estado preocupados por su presencia porque ha tenido una lesión y estaba en tratamiento, el lunes nos dijo su representante española que sí, que estaría aquí el día 17 en el Teatro Góngora y hará un recital donde, entre otras cosas, va a tocar Rachmaninoff, como era nuestro deseo. En segundo lugar, hay que citar la presencia, un año más, ya estaba en dos ocasiones, de Iván Martín, que es un pianista canario
de los pianistas españoles que tienen carrera internacional, posiblemente de los que están más acreditados en todo el mundo, que va a tocar con la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Andrés Salado, y va a tocar el segundo concierto de Chopin. Es un pianista fantástico y también va a ser por una de las grandes atracciones del festival. Después hay 8 recitales en el auditorio del Conservatorio Superior, que como saben ha sido la sede principal desde que esto nació en el año 2002, nació del propio conservatorio, entonces es lógico, el ayuntamiento siempre ha tenido eso en cuenta y la mayoría de los conciertos pues se hacen allí. Bueno, pues hay 8 conciertos por 8 pianistas que tienen un denominador común, los 8 pianistas, y es que todos tienen carrera internacional, en unos casos más llamativa, en otros menos. Hay dos, por un lado están pianistas de, vamos a decir, consagrados, que es una de las líneas que se sigue siempre en el festival, como es el caso de Brenno Ambrosini, italiano, el de Olga Seps, en ruso-alemana de origen israelí, o el de los españoles presentes en el festival de este año, el dúo de piano Daniel Del Pino con Óscar Martín, y el del cordobés Pablo Amorós. Y después hay una segunda línea, que no es ni mejor ni peor, sino simplemente una segunda línea de trabajo también que tiene este festival desde el principio, que era no solamente traer pianistas consagrados, que ya, digamos, están muy habituales en la sala de conciertos, sino también pianistas de una generación anterior, pianistas más jóvenes, pero que tienen el aval de algún concurso internacional importante. Aquí, durante todos estos años, han venido personas que han sido laureadas en el concurso Reina Elizabeth de Bruselas, el concurso Chopin de Varsovia, el concurso Tchaikovsky de Moscú, Van Cliburn de Texas, Liszt de Inglaterra, Rubinstein de Tel Aviv, y este año no iba a ser la excepción. Entonces tenemos, por ejemplo, al rumano Daniel Ciobanu, que ganó la medalla de plata en el concurso Rubinstein de Tel Aviv en el año 18. Tenemos también al turco Can Kakmur, que es el ganador de la última edición del concurso de Hamamatsu en Japón, auspiciado por Marta Argerich. También a la serbia Sanja Pisak y al jovencísimo Valentín Malinin, que a sus 20 años ya ha ganado concursos en Rusia, en Italia y aquí en España, en el Jaén, que como saben es uno de los más importantes de los concursos internacionales que se celebran en nuestro país. Por tanto, vamos a tener un plantel de pianistas espléndidos que van a tocar un repertorio que va desde Beethoven, a los clásicos modernos del siglo XX, Bartók, Prokofiev, Arnold Schoenberg, pero que sobre todo tiene un caudal de música romántica, Schubert, Schumann, Brahms, César Franck, Mussorgsky, Scriabin, Rachmaninoff, que yo creo que va a ser muy, muy del agrado de todo el público. En fin, yo no quiero también cansarles con más cosas de estas que estoy diciendo, y solamente pues me gustaría transmitir a los cordobeses, a través de vosotros, pues esa bienvenida a lo que yo lo decía antes, considero que es una gran fiesta del piano, que es lo que pretende ser el Festival Rafael Orozco. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿El presupuesto, Leo, de cuánto es este año? ¿El presupuesto de este año del festival? 72.000 euros. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias. Un cafelito, ¿no? En estos días que rodean la festividad de los santos, son muchos los cordobeses que visitan nuestros cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos. En este 2021 vivimos una festividad muy diferente a la del año pasado, en el que las restricciones por el COVID fueron las protagonistas. Ahora, las visitas a nuestros campos santos podrán realizarse con mayor normalidad. Pero es importante que se hagan de manera escalonada y con mucha responsabilidad. Por tu seguridad, por la seguridad de todos. Este es un mensaje de la empresa CECOSAM, Ayuntamiento de Córdoba. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre Paisajes con Historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba.